A nivel mundial, el 2019 es un año de relativa paz entre las naciones. Es decir, es menos violento que el año 2018. Aunque viviremos algunos meses con dificultades económicas. Pero a nivel individual, ¿qué es lo que te deparará el año 2019? Demos un vistazo a todos los signos del zodiaco y anotemos. Capricornio, ¿qué pueden esperar los capricornianos del año 2019? En 2019, los capricornianos deben de caminar respetando el bien moral y ético, los reglamentos y la constitución, así como ceñirse a los preceptos de la ley y el orden, hacer caso omiso a estas indicaciones, así como las acciones ilegales que hayan cometido antes de 2019 les traerá descrédito, rechazo y hasta detención policial y el procesamiento judicial. Los capricornianos de diciembre tendrán un año 2019 más ligero que el 2018. Es decir, tendrán un año con más oportunidades de progreso y de éxito, siempre que sus acciones vayan de la mano con la renovación, la independencia, liberación e innovación. En 2019, los capricornianos de enero tendrán que hacer uso de su buen razonamiento e imaginación, tanto para soportar como para superar las demoras, descréditos, cuestionamientos y contratiempos. Pedimos a los nacidos en enero no abandonar su fe en el Altísimo y realizar peregrinajes religiosos. Los nacidos entre el 9 y el 14 de enero proyectarán gran poder y los negocios con Asia, especialmente con China, les reportarán muy buenas satisfacciones. Capricornianos, las marchas y contramarchas, así como los retrocesos, retrasos, repeticiones y reajustes, principalmente en el campo de las comunicaciones, los transportes, el conocimiento y el comercio, que afectarán a todo el mundo entre el 5 y el 28 de marzo, entre el 7 de julio y el 2 de agosto, entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre, les traerán beneficios.